Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Seré breve, mis queridos hermanos. Realmente, en estos tiempos cibernéticos, no sé dónde vamos a parar nosotros los cristianos, los creyentes, cayendo como en ciertos errores y ciertas cosas que realmente no estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que, habiendo tanto hermanito pobre, cómo está la humanidad que necesita de Dios? Personas hacen video hablando de que Dios quiere cambiar la vida de Shakira, que Dios quiere cambiar la vida de los famosos. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar mi vida, Dios quiere cambiar la vida de todo ser humano. Anda por ahí una revelación que esto está en toda las redes sociales, como la gran revelación. En el canal del hermano que lo vi, el hermano lo da por bueno y válido, está de acuerdo con estas cosas. Yo realmente no estoy de acuerdo con estas revelaciones. No estoy de acuerdo con personas que van al infierno y ven famosos, donde ahí están tal vez un abuelo, tal vez un primo, tal vez un vecino, pero ellos no pueden ver a esa gente. Ellos ven a los famosos, no entiendo por qué. Realmente Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento. Este video no lo voy a hacer muy largo porque realmente no le veo la importancia a esto de esta revelación, mejor dicho. No al llamado de que Dios le esté llamando a ella, porque ella es un ser humano igual que nosotros. Pero no veo como la exclusividad, a eso es que me refiero. Y mucha gente viendo este video, esto está tremendo, mis queridos hermanos. Dejen su comentario acorde al video. A una mujer que se ha estado apareciendo en mis revelaciones, mira que no soy seguidor de esta mujer y que Dios la bendiga, que es Shakira. Shakira, esta gran mujer que divierte al mundo divierte, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es enemistad contra Dios, dice la palabra. Atraído por su cuerpo ni por su baile. Al contrario, yo pienso que una persona que en verdad quiere una vida con un esposo, vivir en tranquilidad, eso no va a permitir que tu esposo confíe en ti. Porque todos esos vales sensuales, esa forma de esa serpiente seductora al mundo, que vean tu parte íntima y todas esas cosas, ¿eh? Yo creo que a ningún hombre, para vivir la vida en un matrimonio, le agradaría. Igual que el hombre y principalmente el hombre europeo, le gusta una mujer tranquila, respetuosa. ¿Me entiendes? Y miren que aquí se le da libertad a las mujeres. Pero si la mujer es una mujer movida, video, todas esas cosas, usted no sabe lo que pasa entre su artista. A veces están cerrados con hombres seductores como ellos, películas, video, actividades, grabaciones juntas. Y esa Mis gente... queridos hermanos, realmente creo que Dios le revela al hombre de Dios, pero no creo que sea tan exclusivo con personas famosos, con cantantes famosos, con presidente. Con este tipo de gente, Dios está llamando a todo el mundo. Dios está llamando a todo el mundo al arrepentimiento, mis queridos hermanos. Realmente es lastimoso, pero la verdad es que estos temas llaman mucho la atención. Y hay personas que saben esto, y por eso ellos hacen ese tipo de revelaciones. Hacen ese tipo de que Dios les reveló de fulano de tal, que Dios le mostró a qué sé yo quién en el infierno, y así sucesivamente, pero sin embargo, hay vecino, hay primo, hay tío, que tal vez estén en el infierno, pero ellos no ven a esa persona pobre allá. Esto es increíble, aún en las visiones. Están haciendo asesión de personas. Tal vez tú te rías, pero realmente es así. Dios te bendiga. Dios te guarde hoy, mañana y siempre. Y que Dios nos ampare a cada uno de nosotros y abra nuestro entendimiento, que mucha falta que nos hace.